Hola, muy buenos días, maestras, maestros. Me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida a este segundo webinar que estamos realizando eh, con la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Es para mí un honor poder estar otra vez con, con ustedes en este tema muy interesante, titulado Google Drive y Archivos de Colaboración. Así que, pues, sean muy cordialmente bienvenidos. Yo me llamo Carlos, Carlos Anaya, yo llevo Toda la parte de educación básica en Google para Educación en México. Así que muchas gracias por acompañarnos. Y tenemos a un invitado muy especial. Eh, como la semana pasada arrancamos toda esta serie de webinars, pues me da mucho gusto presentarles al doctor Luis Humberto, quien es el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Así que para mí es un gusto tenerte aquí, doctor. Muchas gracias y bienvenido. Ah, muchas gracias, Carlos. Eh, buenos días a, a todas y a todos los maestros de, de la Ciudad de México que se suman a, a, a este evento virtual. Eh, para muchos será su, su, su segundo eh, proyecto de, de capacitación. Y, y pues no, nos da muchísimo gusto poder compartir este espacio con ustedes. Y eh, para compartirles tres cosas muy sencillas, yo le agradezco a Carlos y a Google este que, que nos uh, hayan invitado eh, y primero que nada pues platicarles de qué se trata esto como ustedes saben se pues, estamos enfrentando eh, pues, una crisis de tamaño que nadie vivo la había vivido ni siquiera en la revolución mexicana se cerraron todas las escuelas al mismo tiempo no hay un hecho en la historia de México que nos permita un reto de este tamaño pero si bien eh, la economía se detuvo los negocios se detuvieron este, la mayoría del servicio público se detuvo, el aprendizaje de las niñas y los niños en la Ciudad de México no se detuvo. Y esto, más que una acción de gobierno, es el gran compromiso de las maestras y maestros con el aprendizaje y el vínculo, lo, lo que llamo de la, la más poderosa Trinidad en educación, que es este vínculo entre las maestras y los maestros, las familias y las y los estudiantes, que es lo que nos ha permitido salir adelante. En, en un problema de, de este tamaño esto es para reconocer el gran esfuerzo quiero decirles que en los medios ha salido muchas cosas muchas de ellas muy injustas se critica que se dejó mucha tarea pues sí se dejó mucha tarea pero hay que destacar que en los medios no se señala que haya niños abandonados o niños que no tengan contacto son, son los menos hay casos pero son los menos esto ha sido por el gran trabajo de las maestras y los maestros Nadie sabía cómo operar esto, pues es lógico, no sabíamos si es mucha o poca tarea, nadie tenía un referente. Quien diga que sabía cómo hacerlo, pues la verdad no, no, no tiene razón. Entonces, este, pues vamos muy bien, vamos trabajando muy fuerte. Creo que en, en, a nivel sistema educativo lo ha señalado la UNESCO, lo ha señalado la OCDE, el, el programa Aprende en Casa, que está basado en el trabajo de las maestras y los maestros y en el libro de texto, no en internet, hay que decirlo. este Va funcionando. Y aquí hay que señalar un tema. Nosotros comprendemos que todos estamos en circunstancias muy difíciles. Los, los niños, las niñas, las familias, las maestras y maestros, hay, hay muchos maestros que, que, que han, han, están viviendo la tragedia eh, en sus casas. Este programa no es obligatorio. Nosotros confiamos en el compromiso de las maestras y los maestros no es obligatorio entonces esto eh, no va a haber ninguna sanción de ninguna naturaleza pero la verdad es que es innecesario que la haya porque la convicción de las maestras y los maestros es más poderoso que cualquier sanción y todos lo están haciendo con mucho gusto y con mucha alegría eh, y bueno todo esto nada más para decirles gracias maestra gracias maestro reconocemos su trabajo Reconocemos el gran esfuerzo de estas herramientas. Ojo, aquí hay otro tema que hay que aclarar. El programa no son las herramientas. Nosotros como autoridad procuramos darles todas las herramientas para que faciliten su trabajo. Ustedes deciden qué usan y qué no, pero la verdad es que la respuesta ha sido extraordinaria eh, de, de la comunidad educativa. Pero esto es para servirles a ustedes, para que ustedes lo puedan utilizar. Para facilitar sus clases aquí van a encontrar muchas herramientas que nos van a ayudar muchísimo, no solo ahorita en la contingencia, sino ya en, en, en el regreso a la cotidianidad. Y esto que es extraordinario lo haremos cotidianidad, eh, cotidiano. Quiero agradecer de manera muy particular a Carlos y Alejandro, este, porque no solo nos apoyaron con la suite durante la contingencia. Esto hay que señalarlo. La donación de Google es a perpetuidad. Siempre que ustedes la quieran usar, va a estar disponible. No es que ya en la contingencia se acabó y ahora hay que pagar algo, eso no va a pasar. Y aquí está Carlos, que si no me, me este, se retracte, pero la donación es a perpetuidad. Siempre que ustedes quieran tener estas herramientas, estarán sin costo. Y nuevamente, no son obligatorias, son para servirles. Nosotros tratamos en la austeridad y, y ya en la casi pobreza franciscana en la que, que vivimos el sistema educativo. Eh, de allanar las, las mejores y más posibles herramientas para que hagan su trabajo. Muchísimas gracias. Estamos a sus órdenes. Ustedes conocen eh, mi correo electrónico para cualquier eh, eh, duda. Este, por cierto, a los de K1 ya estamos viendo lo de su pago, que es lo que me ha llegado más correos. Ya este, van a ir saliendo gradualmente. Eh, ya lo estamos atendiendo. Pero bueno, estamos a sus órdenes en Luis H. Fernández, arroba a -E fcm.gov.mx. Para cualquier eh, duda o, o, o cualquier cuestión que podamos serles de utilidad, ahí estamos para servirles. Muchísimas gracias a todas las maestras y maestros. Muchísimas gracias, Carlos, y estamos atentos para servirles muchísimas gracias doctor luis humberto de Vada. muchas gracias por, por sus palabras y, y como usted lo comentaba y simplemente quisiéramos reiterarlo no efectivamente todo este esfuerzo que estamos haciendo desde google para educación es, es un esfuerzo que complemente no que es algo opcional que lo puedan ustedes utilizar que ha habido una muy buena respuesta, una respuesta positiva y que lo, lo agradecemos y le reconocemos y que obviamente todo esto no tiene absolutamente ningún costo ni tendrá en, en un futuro. Así que muchas gracias, doctor, por, por sus palabras. Y bueno, pues me gustaría poder arrancar ya con esta con esta sesión. Quiero presentarles eh, igual a otro invitado muy especial, quien es quien nos va a apoyar con toda la dinámica el día de hoy. Se llama Jacobo Mendoza. Él es un educador certificado por Google en nivel 1 y nivel 2. También forma parte de Edilar, quien es nuestro Google partner y quien me va a dar muchísimo gusto que nos pueda apoyar en toda esta sesión. Jacobo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Carlos, muy buenos días. Gracias de nuevo a cuenta por esta invitación en poder compartir parte de mi experiencia en el uso de estas herramientas y estoy como muy, muy emocionado por poder comenzar esta sesión muchísimas gracias. Muchas gracias, Jacobo. De verdad, nos va a dar muchísimo gusto que a las maestras y los maestros pues, puedan aprender todavía más, todavía más eh, formas de utilizar nuestras herramientas. Y antes de arrancar, bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver primero, pues, cómo ingresamos a Drive. Eh, de hecho, en el registro preguntábamos, pues, ¿para qué sirve el Drive, no? ¿Qué, qué nos pueden, qué, qué saben al día de hoy de Drive? Y más del 80%, eh, contestaba justo en este tema, ¿no? Del almacenamiento, ¿no? De, de tener toda la información ahí almacenada. Entonces, eh, es correcto, ¿no? Y vamos a aprender todavía muchas cosas más de Drive. Eh, algo importante es que es ilimitado, y, y Jacobo más adelante va, va a comentar todo el, todo el tema. Vamos a explorar, ¿no? La idea es navegar por las herramientas para que ustedes puedan conocer el paso a paso eh, eh, de este tema vamos a aprender el tema de cargar archivos ver el tema de las carpetas cómo se van eh, eh, organizando las, las mismas carpetas hablaremos del tema de los documentos colaborativos que es muy interesante cómo se puede tener esta, este desarrollo de colaboración y obviamente el tema de compartir y descargar archivos y bueno antes de arrancar esta sesión me gustaría eh, Ah, hemos tenido muchas muchas preguntas enfocadas al tema de eh, el, el uso de las eh, de las contraseñas de las cuentas educativas. Entonces, si pasamos a la siguiente lámina, Jacobo, si me apoyas, eh, la autoridad educativa federal en la Ciudad de México puso a disposición eh, las siguientes puntos de contacto para que maestra maestro tú pueda eh, pueda contactarlos en caso de que oye necesito ya tengo mi cuenta pero hay que resetear la contraseña. ¿Dónde voy? Bueno, eh, a lo mejor no se ve muy claramente, yo lo voy a ir diciendo en este momento y al final de la sesión vamos a volverlo a reiterar. Y no se preocupen, maestras, maestros, ahorita que se registraron en este webinar, les vamos a enviar a su correo toda esta, toda esta eh, información eh, y también, pues, eh, ofrecerles una, una disculpa de que hayamos empezado cuatro o cinco minutitos después. Les agradecemos nuevamente. Entonces, rapidísimo, si es de la dirección de, de Genam. Eh, para todos los niveles, el enlace informático va a ser eh, María Teresa Rodríguez, eh, para Genam, va a ser María Teresa Rodríguez, al correo electrónico correo.dg e n a arroba a e -m -m vuelvo a repetir Genam es María Teresa Rodríguez al correo electrónico siguiente, correo DGNAM, -E arroba a -E punto go punto mx. Si corresponde a la dirección general de DeGoce, ya sea de nivel preescolar, del nivel preescolar de DeGoce, sería con Julio César Bocanegra y su correo electrónico sería correo punto, Degose, punto pres, -S -S, arroba a -E punto, go, punto, mx. Vuelvo a repetir. Correo.degoce.pres, p arroba Preescolar. Para primaria de Degoce sería Jesús Galicia Ruiz. Jesús Galicia Ruiz al correo electrónico siguiente. Correo.dosce.prim, p Arroba go.mx vuelvo a repetir jesús Galicia Ruiz de primarias de goce y el correo electrónico es correo punto de goce prim de secundarias tenemos a Sergio segovia varela de enlace informático y es al correo electrónico correo sec c arroba aefsm.gov.mx. vuelvo a repetir de secundarias sería sergio segovia varela y sería correo de y de educación especial de de goce sería con maría eugenia gonzález vidargas y sería al correo electrónico correo.degoce.especial arroba aefcm.gob.mx. Vuelvo a repetir, para especial sería María Eugenia González Vidargas, sería al correo electrónico correo.degoce.especial arroba aefcm.go.mx. Si fueran de secundarias técnicas, maestras, maestros de secundarias técnicas, sería con José Luis Damián Rangel y sería al correo electrónico correo.dgest arroba aefcm.gob.mx vuelvo a repetir, sería secundarias técnicas, José Luis Damián Rangel, al correo.dgest arroba aefcm.gob.mx y finalmente de los servicios educativos en Iztapalapa sería con Rosario García Lucas, maestras, maestros de los servicios educativos en Iztapalapa, sería con Rocío García Lucas a correo.dgsei punto, perdón, correo Vuelvo a repetir eh, para servicios educativos eh, Iztapalapa, Rocío García Lucas al correo eh, una disculpa que tardemos un poco en ese tema, pero creo que es muy relevante para todas ustedes, maestras y maestros, eh, conocer a, el punto de contacto y de esa forma, pues si hay alguna duda, poder entrar en, en comunicación. Así que esta información la pasaremos al final de la sesión, no se preocupen, si, no, si están entrando en estos momentos, vamos a pasar esta información a, al final y también se las vamos a hacer llegar a los correos desde donde ustedes se registraron. Así que bueno, Jacobo, pues... Te agradezco mucho también tu presencia y vamos a arrancar. No sé si nos escuchas, Jacobo. Sí, gracias, Carlos. Eh, igual vamos a dar inicio a este contenido que vamos a estar trabajando y justamente, como lo mencionabas, vamos a trabajar sobre la herramienta de Google Drive y los archivos de colaboración. Primer paso que vamos a hacer es identificar aquellos casos comunes que tenemos con los archivos que trabajamos en nuestras actividades escolares y con los dispositivos USB o algunos otros que utilizamos para almacenar información. ¿Qué sucede? Estos son los casos como más comunes que podemos llegar a encontrar en nuestro día a día. Que la memoria la olvidamos en algún ciber, que la memoria ya está llena y no podemos eh, subir más fotos. De las que hemos recibido de nuestras eh, evidencias de nuestros alumnos, que por descuido no le dimos guardar y apagamos la máquina, o que se acabó la batería y que evidentemente no se guardó el documento, ¿qué sucede? No? La información evidentemente se pierde. Que cuando ya tenemos el archivo, muy seguros, vamos a, a entregarlo y, oh sorpresa, nos damos que no hay ningún archivo en la memoria y entonces corremos con el pánico. Otra cosa es que cuando estamos asignando alguna actividad a nuestros alumnos, eh, siempre hay esta eh, excusa de que cierto alumno, cierto compañero del equipo no ha completado la actividad y por lo tanto no van a poder entregar la información. Entonces, vamos a llevarnos a estos casos comunes que encontramos cuando trabajamos con archivos y la cuestión de dispositivos de almacenamiento, en este caso que usamos frecuentemente USBs, pero el punto acá es que estos casos comúnmente los encontramos y cómo vamos a poder resolverlos con la herramienta que vamos a estar trabajando el día de hoy. Bien, de primer momento, ahora sí con el contenido, ya este es el paso como inicial, es saber qué es Google Drive y ver cuál es la herramienta que nos está permitiendo almacenar información y cómo es el entorno que tiene, sus características, cómo es el momento de ingreso y cuál es su entorno. Bien. Las características. Una cosa muy importante que debemos de tener en cuenta es que soporta y guarda cualquier tipo de archivo. Si ustedes tienen eh, la costumbre de utilizar archivos muy pesados, videos muy pesados, tengan como la confianza de que Google Drive les va a poder almacenar esta información, que en la plataforma les va a permitir guardar la cantidad que quieran de datos. La privacidad, algo muy importante que siempre buscamos es la seguridad y la privacidad de la información. Es decir, que Google Drive tiene esta eh, característica muy, muy resaltante de que nadie puede entrar a ver nuestros documentos si no los compartimos o si nosotros no damos esos permisos de visualización. La privacidad es fundamental en los archivos almacenados en Drive. Otra cosa es que tiene un buscador dentro de la herramienta muy potente. Si por descuido alguno olvidamos cómo se llama algún archivo, podemos buscarlo directamente por su nombre y empezar a, a identificar aquellos que hemos estado trabajando. Entonces, la búsqueda en esta plataforma es muy muy rápida. La otra que mencionaba Carlos es que el almacenamiento es ilimitado. Es decir, les vuelvo a repetir que pueden subir la N cantidad de información, imágenes, videos, PDFs, si están trabajando con Word, Excel, PowerPoint, Cualquier tipo de archivo lo pueden cargar sin ninguna dificultad. Ahora, recordemos que estas plataformas eh, como las que hemos estado trabajando en la sesión pasada, que de Classroom, son parte del ecosistema de Google for Education. Por lo tanto, tienen una amabilidad de la cual podemos saber que estas herramientas están disponibles de forma que podemos usarlas en una computadora o en un dispositivo llamado teléfono, tablet, que tenga conectividad de Internet y la aplicación. Las formas es utilizando el famoso Waffle o el mosaico de aplicaciones e identificando el icono de Drive. La otra es colocar en dirección drive.google.com, si estamos ya en nuestro navegador, de preferencia que sea Google Chrome. Y si estamos en nuestro teléfono, recuerden que podemos ir a nuestra tienda de aplicaciones y descargar la aplicación de Google Drive y la abrimos con solo darle clic a la herramienta. Jacobo, justo ahorita que estás comentando eh, de este ecosistema y que todo está conectado, fíjate que hay una pregunta que nos están haciendo en este momento de este tema, ¿no? O sea, para ingresar a Classroom, ¿tengo necesariamente que, que abrir primero Drive? Eh, y ahí hablan de, de que si, se puede crear una confusión, ¿no? Y que puede ser pesado para los alumnos. Entonces, ¿cómo, cómo podemos explicar esta parte que, que, que no, es, no es esa necesidad, no? OK. Cuando uno inicia la cuenta es cuando abrimos nuestro correo normal, como el de Gmail en nuestro navegador. Eh, de esa misma forma se abre la, la cuenta educativa. Cuando la activamos, podemos ingresar a cualquier otra herramienta. No hay necesidad de estar abriendo constantemente. El inicio de sesión es único, por decirlo así, y empiezan a poder abrir todas las herramientas que forman parte del ecosistema. No es necesario estar abriendo sesión tras sesión para herramienta tras herramienta. Con una sola vez que hayan ingresado al navegador, van a poder acceder a todas las herramientas que conforman el ecosistema. Excelente, muchas gracias, Jacobo, para, para hacer esa aclaración y que si yo es entrar solo a Classroom, solo tengo que ir a Classroom. No tengo que ir primero a Drive y luego a Classroom o viceversa. Es, es no. como dice Jacobo, es una única sesión, ¿no? Con su cuenta educativa que ustedes, eh, o la mayoría de ustedes, maestros, maestros, ya, ya cuentan que es en afcm.gov.mx. Así es, Carlos. Entonces, algo bien importante también que mencionas es que si ya tenemos nuestra cuenta, eh, perdamos ese miedo de usar la herramienta. Agarren, entren a su cuenta, exploren, a, busquen qué opciones tienen disponibles en su ecosistema, en su plataforma, que pueden a, utilizar en sus actividades del día a día. Ahora, ya que estamos nosotros dentro de la herramienta, tenemos esta vista, que son tres cosas principales las que debemos de identificar. La primera es la barra de búsqueda que está en la parte superior. Y el engranaje es súper importante que ahorita vamos a ver por qué. El centro que implica visualizar nuestros documentos que tenemos almacenados o que nos han compartido. Y del lado izquierdo tenemos el menú principal que, conforme vamos abriendo cada una de las opciones, podemos ir identificando su funcionalidad. El más importante es el nuevo. Con la opción de nuevo tenemos la oportunidad de crear, cargar documentos que tengamos almacenados en algún dispositivo llamado USB, disco duro o CD. Ahora, si nosotros tenemos otros eh, recursos ya guardados, los vamos a poder consultar en alguna de estas opciones. Ahorita lo vamos a explorar. Y muy importante, si nosotros eh, de alguna forma no contamos en algún espacio con conectividad a Internet, podemos activar este modo que se llama sin conexión a Internet lo que nos permite seguir trabajando, disponer de los recursos sin necesidad de que tengamos que estar forzosamente conectado a la red. Ahora, les hablaba yo que ustedes pueden eh, subir información y pueden crear carpetas. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Hay que tener ciertas consideraciones para la cuestión de la carga de archivos y carpetas. La primera es que todo archivo cargado se puede consultar desde cualquier computadora o dispositivo que tenga Google Drive, es decir, si ustedes están en este momento en algún dispositivo que abrieron su cuenta y subieron una información y después se van a otro espacio donde no tienen su computadora, pero sí tienen su teléfono, pueden entrar a Google Drive y consultar los archivos que hayan subido recientemente o si pueden subir también de nueva forma algún otro contenido. Igual Pueden cargar, cargar, recordemos, esto es bien importante, cualquier tipo de archivo sin considerar como el límite de la información. Tenemos esa ventaja, esa oportunidad de saber que nuestras cuentas educativas tienen un almacenamiento ilimitado. Bien, Ahora, Ahora, y una y un comentario, esto que comentas es súper importante que acabas de decir el tema del almacenamiento. Nos preguntaban y hay maestras y maestros que preguntan, oye, yo ya tengo con mi cuenta de correo Gmail, me indica que yo ya no tengo almacenamiento, ¿no? Y si esto tiene una relación con Drive, y simplemente es comentar, como tú bien dices, eh Google ofrece como cuenta educativa, que es la que ustedes ya tienen, ese almacenamiento ilimitado. No va a haber una cuestión. Como una cuenta Gmail que es personal, esa de hecho sí tiene un límite, de hecho son como 15 gigas de, de espacio total por cuenta. Entonces, maestras, maestros, esto es muy importante. Ustedes pueden tener todo el contenido, todos los documentos, todos los archivos que ustedes quieren, imágenes, eh, desde su cuenta educativa. Eso es muy importante, como comentaba Jacobo. Sí, algo bien eh, que debemos recordar constantemente es que nuestro almacenamiento con una cuenta educativa, recuerden, recuerden, es bien importante, es ilimitado y podemos estar subiendo la información. Ahora, eh, si ustedes tienen como una cuenta que tienen información, la podemos migrar hacia la cuenta educativa, vamos a verlo en un momento, pero lo importante este, es identificar cómo ingresar. Entonces, tenemos varias oportunidades, como les mencionaba. Ahorita vamos a pasar como a la exploración. Eh, en este momento, la parte de la exploración vamos a identificar esta información que les decía yo. Es la primera mediante el mosaico. Identifico en la parte superior izquierda del mosaico de las aplicaciones y busco entre las opciones a Google Drive. Acá está. Solamente le doy clic e inmediatamente me abre el entorno de Drive. Ahora. Si ustedes escriben en esta parte, igual lo que les mencionaba, la dirección de, en la parte del, de la barra de direcciones drive.google.com y le dan enter, de igual forma entran al entorno de Drive. ¿Ok? Entonces, esta parte superior les decía que es la barra de búsqueda. Si ustedes tienen algún tipo de documento que recuerden el nombre, lo pueden... Eh, Colocar y empieza a buscar todas las coincidencias que tengan esa palabra, calificaciones. Entonces me busca todas aquellas que tengan la coincidencia. Si yo digo, bueno, es que no es un archivo de hoja de cálculo, es otro tipo de documento. Entonces yo puedo especificar el tipo de documento que yo quiera buscar en concreto. Entonces, esto también es el buscador potente que les mencionaba. Y eso tenemos, se muestra del lado derecho, ¿cierto? Del buscador. Si no, sé si podemos agrandar un poco para ver ese, ese punto en donde tú marcaste, Jacobo, muchas gracias. Así es. En la parte superior tenemos la barra de búsqueda y a un lado tenemos este triángulo que nos permite mostrar esta vista donde podemos completar los campos de acuerdo a la búsqueda que estemos realizando. Ahora bien, les decía yo que existe esta ventaja del modo. Sin conexión a internet. Aquí podemos ver que está listo para acceder sin conexión. Pero, ¿cómo lo hice? Les mencionaba que existe un engrane, este que vemos acá, que es un engrane tal cual en la parte superior derecha, que dice configuración. Si le damos clic, nos muestra esta nueva, nueva ventana con opción. Se, seleccionamos configuración. Y aquí podemos ver la información general respecto a qué cantidad tenemos almacenada y algunos otros atributos. Lo que yo quiero mostrarles en este momento es que tenemos disponible esta opción sin conexión y que la podemos activar. Yo ya la tengo activada. Si la quito, entonces eh, ya no voy a poder sincronizar la información aunque esté sin conexión. Pero si le doy clic aquí, tengo la certeza de que puedo tra seguir trabajando algunos documentos que justamente aquí me menciona. Crear, abre, edita tus archivos recientes de documentos, hojas de cálculo y presentaciones en este dispositivo cuando estés sin conexión. Entonces, si yo activo esta parte, miren, aquí en la parte inferior izquierda me está diciendo que lo estoy inhabilitando y que ya se ha inhabilitado, pero yo lo quiero activo. Entonces le doy clic y otra vez me lanza un mensaje en la parte inferior izquierda diciéndome que se está activando. Entonces, yo procedo a darle listo y ya tengo esta parte. Ahora, el menú. Les decía que del lado izquierdo tenemos estas opciones que si vamos explorándolo, eso es bien importante que ustedes exploren, vamos a identificar que tenemos cierta información. Si yo voy a mi unidad, esa es la información que yo he creado desde mi cuenta. Si yo voy a compartidos conmigo, es la información que otros usuarios me han este, hecho llegar para poder trabajar colaborativamente. Por ejemplo, aquí Alison Ortega me mandó dos archivos, Carla Ramírez y Alma Martínez, que podrían ser mis alumnas, que me han compartido información. Aquí otras personas me han compartido información y puedo ir consultándola. Ahora, para regresar a donde yo tengo mi información, recuerden siempre seleccionar la opción Mi unidad. Una vez que estamos acá, hay una opción para crear la carpeta. Les decía, ¿cómo creamos la carpeta? Bueno, a partir del botón nuevo es el mágico que nos va a permitir cargar o este, generar un nuevo archivo. Pero en este caso vamos a hacer una carpeta. Le damos nuevo. Seleccionamos carpeta y vamos a poner eh, archivos de carga. Entonces, tal cual, le doy crear y aquí ya me muestra que he creado esta carpeta. Entonces, también me dice el propietario, que en este caso soy yo. El uso de este entorno es tal cual cuando ustedes arrastran información entre sus carpetas que tienen en su escritorio de su computadora. Por ejemplo, yo voy a arrastrar este archivo y lo voy a mover a la carpeta de archivos de carga que hice recientemente y ya se movió. Si yo entro a esta carpeta, igual voy a poder ver el documento que recientemente moví. Eso es para administrar sus recursos. Perfecto. Jacobo, una pregunta. Justo en ese tema nos, estaban, nos están preguntando las maestras y los maestros: ¿qué pasa si yo ya tengo en mi computadora una carpeta, tal cual la carpeta, ya tiene mucho archivo? ¿Yo podría subir toda esa carpeta directo o tiene que ir archivo por archivo? Ok, muy interesante. Eh, sabemos cómo la dificultad que puede llegar a ser el subir archivo por archivo o. Eh, cantidad masiva cuando tenemos una n cantidad de fotografías evidencias de nuestros alumnos los productos que son muy interesantes en estos tiempos entonces la herramienta de drive como tal tenemos la oportunidad aquí nos menciona subir por archivo por carpeta si nosotros subimos por archivo es de manera individual voy a hacer este ejemplo voy a subir una y entonces pues solamente se está cargando. En la parte inferior derecha me está mostrando el estado de carga y aquí me está indicando que un archivo se ha completado la carga. Pero mencionan ustedes, ¿qué pasa si yo tengo una carpeta y quiero subirla? Ok, igual. Me voy a nuevo y subo con la opción de subir carpeta. Entonces voy e identifico dónde está mi carpeta que quiero subir y si se dan cuenta, aquí ya me indica esta carpeta. Le doy clic y le pongo cargar. Entonces me dice que si deseo cargar estos archivos a este sitio y le pongo que sí. Entonces igual, la plataforma me empieza a mencionar en la parte inferior eh, derecha el proceso de carga y aquí puedo ver el estado que me está indicando que la carga ha sido completada. Excelente, muchas gracias Jacob, era una, una pregunta muy interesante y también nos decían, oye, yo puedo borrar mis archivos, o sea, ¿cómo, cómo yo puedo, si yo quiero borrar carpetas, yo puedo borrar archivos sin problema? ¿Cómo lo, lo puedo hacer? Como les mencionaba, tal cual funciona como su entorno del escritorio de, de Windows eh, o de algún otro este tipo de entorno que tengan si tienen un otro sistema operativo. Ustedes pueden eliminar o este, cargar o quitar o mover los archivos como necesiten y de acuerdo a la forma de que estén administrando sus recursos. ¿Cómo hacemos la eliminación? Por ejemplo, voy a darle clic. Acá, clic derecho y busco la opción de eliminar. Acá tengo la oportunidad de eliminar. Y aquí está. Me dice que ya se quitó. Igual voy a hacer esto: eliminar. Entonces, ya tengo mis archivos eliminados. Pero, oh sorpresa, que puedo también eliminar carpetas completas. Entonces, recuerden que tiene una amabilidad o familiarización que nos permite identificar que el proceso de uso de esta aplicación es muy similar a cuando nosotros movemos o copiamos archivos entre carpetas. Voy a regresar a mi unidad. Gracias, Jacobo. Y aquí otra vez estamos viendo que tenemos la carpeta, tenemos las que ya hemos estado trabajando anteriormente, e igual en papelera puedo identificar aquellos que yo recientemente eliminé. Si por descuido dije, bueno, no era el archivo que yo quería eliminar, lo puedo yo regresar. Entonces aquí le doy igual, me voy a la opción de papelera donde están mis archivos eliminados, le doy clic derecho y le pongo restaurar. O lo elimino completamente. Esta es la forma también de identificar si queremos recuperar algún archivo en particular. Bien, ya hemos pasado por este trayecto en el cual hemos identificado que nos está apoyando la plataforma la herramienta, el ecosistema, a solucionar ciertos casos que teníamos. Al principio les mencionaba como estos eh, desafortunados eh, acontecimientos que llegamos a tener, que se nos olvidó la memoria. Entonces, en este caso, Google Drive, pues no nos podemos olvidar de la memoria porque podemos acceder desde cualquier dispositivo con nuestra cuenta. Ya no está esta situación de que, ah, ya no tengo espacio, ya no puedo almacenar. Aquí pueden almacenar la cantidad que requieran de, de datos y esos otros eh, situaciones que les mencionaba podemos ir solventándolas con el uso de esta herramienta ustedes desde sus actividades pueden identificar cómo pueden resolver ciertas situaciones que tengan en su día a día Incluso, ahora perdón desde un celular que, que tenga el maestro la maestra el maestro él podría todos sus archivos todas sus fotos todas sus imágenes sus videos los puede cargar al drive y de esa forma también tiene todo el espacio en la nube con eso ilimitado y libera también espacio interno en su celular, ¿no? Yo creo que es también importante. Así es. Algo que frecuentemente me han comentado algunos profesores con los que tengo contacto es que me dicen: eh, es que mi teléfono está lleno de las fotografías, de las evidencias de mis alumnos y tengo que eliminar mis recuerdos de mis vacaciones del año pasado porque ya no tengo memoria. Entonces. Para evitar eso, entonces empecemos a utilizar nuestra unidad de Drive para poder empezar a almacenar la información y evitar estar eliminando cosas que tenemos de nuestras cosas personales y poder aprovechar el uso de esta herramienta. Ahora, ya pasamos por el hecho de saber que Google Drive es una a, opción de almacenamiento ilimitado. Ya pasamos por la opción de que podemos eh, cargar desde un archivo hasta una carpeta completa de documentos o fotografías, videos, PDFs. Ahora vamos a hablar sobre los documentos colaborativos, las características y las formas que, que pueden permitirnos trabajar de forma más eficiente. Entonces, ¿qué características tienen los documentos colaborativos? Los documentos col colaborativos se llaman así porque tienen la oportunidad de trabajar un solo documento con varias personas, que pueden tener acceso desde múltiples dispositivos. Si, por ejemplo, están en una reunión y están trabajando dos personas en, en su computadora, las otras pueden utilizar su teléfono para seguir agregando información a un documento de texto, a una presentación, a una hoja de cálculo. Los cambios se van guardando automáticamente. Aquí no existe la opción de guardar porque... Google se preocupa por esa situación. Dice, no te preocupes, yo me encargo de estar guardando constantemente la información. No tienes que hacer esa regla de cada tres minutos, recuerda guardar. Aquí no existe eso porque automáticamente las herramientas guardan la información y te van mostrando el estado de cómo se va generando la información. Ahora, hay algo bien útil que se llama historial de revisión, lo cual nos permite ver el proceso de construcción de un documento. Acá les estoy mostrando. Tres iconos de tres aplicaciones, herramientas que nos van a permitir generar estos archivos de colaboración. Probablemente se les hagan muy similares eh, a algunos que ya ustedes han estado trabajando constantemente en su día a día, tal vez para las planeaciones, para sus materiales visuales de apoyo y para las calificaciones que nos piden constantemente entregar. Pero ahorita vamos a ver unos ejemplos. Bien, les decía yo, ¿cómo funciona esta parte de la colaboración? Esto es como algo que resaltar. Lo importante es identificar que hay un archivo en común donde varias personas pueden estar participando en la construcción del contenido. Ya olvidémonos de esa situación donde tenemos que esperar que Pedro termine la diapositiva 1 a la 5 para que María siga de las 6 a la 10 y así para que complete su trabajo. Ya no existe esa situación, ese problemita de que también... Pedro no terminó ni comenzó, y María y José tuvieron que hacer todo porque Ana se salió del equipo. Bueno, entonces aquí puede ser de utilidad estos documentos de colaboración para poder eh, empezar a construir esta información eh, de manera conjunta. Todos desde su dispositivo individual, puede ser tableta, computadora, en el mismo archivo trabajar. Ahora, la otra cosa importante, les decía yo, si ustedes están acostumbrados a seguir el proceso de construcción del aprendizaje o de, de un documento en particular, existen ciertas eh, opciones que nos permiten trabajar de forma más eficiente. ¿Cuáles son? Los comentarios, el historial de versiones y el chat de trabajo. Estas herramientas, estas opciones que tenemos disponibles en los documentos colaborativos, nos ayudan a seguir el proceso de observación. Del, del trabajo en equipo o de, a, de darles comentarios en algún archivo. Voy a mostrarles el ejemplo de lo que les estoy hablando respecto a los documentos colaborativos. De primera opción vamos a crear una presentación. Me voy a nuevo. Recuerden que la opción principal para crear algo en Drive es a partir de nuevo. Le doy clic. Y elijo en este caso presentación. Entonces aquí, si se dan cuenta ustedes, esta herramienta es muy similar a alguna que ya hemos identificado y que utilizamos normalmente para generar material de apoyo visual para nuestras clases. Si yo quiero insertar una imagen de las que recientemente he subido a Drive, lo puedo hacer. Voy a Drive, vuelvo a hacer el proceso, identifico que tiene un menú muy similar a la herramienta que utilizamos normalmente. Me voy a insertar, elijo imagen y le pongo la opción si está en mi computadora y no le he cargado todavía Drive o si ya está en Drive. Y del lado eh, derecho nos muestra las posibles eh, opciones que hemos cargado recientemente. Miren, aquí me está mostrando las imágenes. Supongamos que vamos a trabajar sobre el ciclo del agua. Yo puedo agarrar ese archivo y arrastrarlo. Miren, le doy clic. Y sin soltar, lo arrastro. Y aquí ya se está pegando. La calidad de las herramientas de Google en su ecosistema es facilitar el uso. O sea, permitir que estos recursos estén en tiempo y forma, que tengan como toda la accesibilidad en el momento. Miren, acá ya está la imagen que recientemente jalé de las que cargué. Aquí está, yo puedo agregar información, vamos a hablar acerca del ciclo del agua. Y este archivo podemos saber que se guarda en nuestra unidad de Drive. Esto es muy importante saber, bueno, ahora ya les mostré un archivo tipo presentación que nos facilita el generar cierto material, pero ¿qué pasa? con las opciones que les mencionaba sobre el historial de versiones. Quiero mostrarles un trabajo ya más elaborado. Voy a abrir este que está aquí, que es un archivo que me dice aquí justamente quién lo ha editado. Vamos a ver. Ok, aquí podemos identificar que ciertas personas eh, han estado agregando información. Aquí veo el famoso comentario que les indicaba hace un momento, que es que nos permite facilitar el trabajo. Aquí podemos ver en la parte superior derecha una letra que nos indica que hay una persona conectada. Y si nos vamos a la opción de archivo en la parte superior izquierda y buscamos la opción que dice historial de versiones, vamos a ver que podemos elegir esta segunda. Y lo interesante es que nos desglosa el proceso de construcción de esta información. Por ejemplo, aquí yo puedo ver que cinco personas interactuaron el 7 de agosto a, a determinada hora y agregaron información. Cada color es representado al usuario. En este caso es Juan Jaime. Aquí está Karen. Y si me voy más abajo, puedo ver que en otra fecha hubo mayor participación en este documento. Le doy clic y me va a mostrar justamente de nueva cuenta las personas que participaron y el color que corresponde. Por ejemplo, aquí David. Me va a mostrar en color verde. Aquí, eh, de acuerdo al color que yo vaya yo observando, es la persona que editó el contenido. Bien. Esa es una posible opción. Si, por ejemplo, no me gustó eh, el contenido o quiero regresar a una versión anterior, yo lo puedo hacer. Entonces puedo dar clic acá en la parte donde la fecha yo quiero restaurarlo, que es esta. Si se dan cuenta, es la, la opción. Y le pongo en los tres puntitos y le pongo crear una copia si quiero o restaurarla hacia esta versión, no entonces esa es la facilidad puedo hacerlo y lo restablezco ya hablamos de los comentarios del historial de versiones y algo bien interesante también es que donde está indicándonos la persona que está conectada hay un icono de chat en el cual nos permite interactuar con la persona hola y aquí nos puede estar contestando la finalidad de este chat es que puedan estar trabajando en tiempo y forma con la persona y ésta les esté respondiendo. Entonces es, es necesario establecer acuerdos de decir bueno vamos a utilizar el chat para estar compartiendo mensajes y verificar que la información esté llegando a todos. Excelente, Jacobo. La verdad es que yo creo que es súper interesante. Eh, hay una pregunta muy en particular en ese tema. Ahorita que tú estás armando una presentación, ¿no? Utilizando sí. la herramienta de presentación de, de Google. Eh, ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo ya tengo armada en otra no. plataforma? Eh, una presentación, pues en PowerPoint. Entonces, yo puedo seguir continuando trabajando desde Drive para que yo pueda hacer toda esta colaboración, compartirlo con, con mis alumnos, que ellos puedan empezar a agregar información. ¿Eso lo puedo hacer? Sí, perfecta pregunta y muy interesante, porque aquí, en esta carpeta que tengo, que se llama Planeaciones 2020, tengo justamente un archivo que es de PowerPoint y que yo lo cargué. Y sin problema alguno yo lo puedo distribuir a mis alumnos. Y si se dan cuenta, aquí también tenemos uh, archivos que son tipo do, este, Word, que también yo puedo estar compartiendo con mis alumnos. Si yo lo abro, puedo seguir modificando el contenido. Entonces, eso es muy importante saber, que no importa el tipo de archivo, lo podemos seguir editando sin necesidad de estar utilizando otro programa. Esto recuerden que lo tienen muy accesible, es de libre uso para que puedan empezar a, a generar contenido y material que pueda ser de su apoyo para sus clases que están haciendo a distancia. Excelente, muchas gracias Jacobo. Y, y por último, el tema, eh, ¿hasta cuántas personas podrían colaborar simultáneamente en, en estos documentos? Hay una n cantidad, eh, de acuerdo a su cantidad de grupos que tienen, eh, pueden estar, digamos, hasta en el tiempo real. Hemos estado trabajando hasta 200 personas en el mismo documento, trabajando colaborativamente, agregando información, pero para la escala que tienen sus grupos, pueden estar sobre su mismo documento sin problema y estar agregando información. Es muy, muy eh, robusto el, el entorno que permite estar múltiples usuarios usando la herramienta. Perfecto, muchas gracias. Ahora bien, eh, ya les mostré, les decía yo, es que es muy importante identificar los pasos que llevamos. Ya sabemos que es Drive, que es un espacio. Ya sabemos cómo cargar archivos, que se pueden hasta carpetas. Ya sabemos crear un documento y ya vimos cuáles son sus utilidades respecto al historial, a las versiones, hacia la opción del chat y los comentarios. Pero ahora, cómo puedo lograr que ciertas personas estén dentro del documento para que yo pueda trabajar colaborativamente. ¿Y qué opciones tengo para descargar? Entonces, de primer momento, en esta opción, vamos a identificar cuáles permisos tenemos disponibles. El principal es el modo editar, es decir, que la persona que le comparta el documento va a poder modificar, eliminar el contenido a su gusto. La segunda opción es comentar, es decir, que solamente puede agregar como stickers digitales como notitas adhesivas en el documento que indique algún cambio que se requiera en el contenido. Y la última es que solamente va a poder ver, es decir, que no va a poder ni agregar comentarios ni modificar contenido, que solamente es como si fuese un tipo PDF que pueden este, consultar las personas. Muy importante saber también que los permisos pueden este, modificarse si quieren re restringir otra vez. En este caso, aquí tengo agregando una persona y le voy a dar el permiso de editar, pero digo, no, ¿saben qué? Siempre no, no le voy a dar el permiso de editar, le voy a dar otro permiso. Ahora, la disponibilidad de descarga. Podemos seguir utilizando el documento en su formato original o podemos utilizar eh, un formato PDF, que es muy famoso entre nuestros archivos, o un fo formato como de PowerPoint, que normalmente este, utilizamos. Eh, debido a nuestras actividades. O queremos utilizar el formato original, entonces seguimos utilizando el formato original sin problema alguno y no se modifica su contenido. Algo también que les decíamos al principio y que era una pregunta muy constante era cómo migrar las carpetas de experiencias entre cuentas. Esto es bien importante identificar. Que si ustedes tienen en su cuenta personal información, la pueden descargar. Por este caso podría ser sus evidencias, sus carpetas de experiencias y cargarlas a su cuenta educativa. El proceso es ingresar su cuenta personal, este es un ejemplo, identificar los archivos que van a respaldar, respaldar, perdón, y descargarlos como evidencias de actividades en Classroom. Y el último paso sería entrar a su cuenta educativa y cargar la información. Entonces, de esta forma ustedes ya están eh, pues migrando su información, respaldando y liberando espacio de su cuenta personal que a veces ya no tenemos y que por estas actividades ha estado llenado constantemente. Entonces, podemos hacer este proceso para migrar nuestra información y aprovechar esta oportunidad del almacenamiento ilimitado. Ya más voy a pasar a lo último, que es el cómo compartir. Si yo estoy en un documento que estoy queriendo hacer colaborativamente, busco en la parte superior derecha la opción de compartir. Le doy clic. Y me aparece esta ventana que me dice: antes de compartir, colócale un nombre. Lo coloco. Y ya me va a permitir ingresar. Voy a poner un usuario. Por ejemplo, Alison. Que es: por favor, ver el contenido. Entonces le mandamos. Y miren, acá estoy dándole el atributo de que puede editar. Si yo quiero decir, ah, no, que solamente comente Alison, entonces va a comentar, pero vamos a darle la oportunidad de que edite. Entonces, en este caso le llega una notificación a su correo y podemos ver que la persona puede entrar y empezar a agregar contenido. Si ustedes tienen un archivo, ya lo preguntaban que quieren distribuir, que es una presentación, está almacenada en Drive y no lo tienen abierto desde esta presentación, desde esta vista, entonces se dirigen a su unidad de Drive, buscan el archivo, dan clic derecho y dan la opción de compartir. Aquí la tenemos e igual nos aparece esta ventana que nos indica qué queremos que haga la persona. Voy a utilizar otra vez el correo de Alison Ortega. Le voy a decir que también puede en este caso comentar porque tal vez es una eh, presentación de apoyo y no quiero que le modifique, solamente quiero que agregue comentarios o solamente ver. Entonces, a Allison le va a llegar la información de, en su correo de Jacobo Mendoza te va a un archivo con estos permisos. Oye, Entonces, Jacobo, ¿qué aquí... perdón, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo estoy haciendo eso, no? Yo estoy compartiendo con mis alumnos y a lo mejor lo compartí con un maestro, pero a lo mejor me equivoqué. ¿Qué puedo hacer en ese sentido? O sea, ¿me equivoqué en compartirlo con, con esa persona? Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo borrarlo para que ya no lo vea? O sea, ¿qué, qué opciones podría yo hacer? Esa situación normalmente nos llega a pasar en, en los correas que adjuntamos un archivo y por descuido no era el archivo y llegamos atrás a, 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 a compartir algún documento que no era el apropiado. Entonces, ¿qué podemos hacer? En Google Drive existe ese paso hacia atrás. Eh, en este momento, por ejemplo, aquí nos estamos observando que Allison ya entró y está dentro del documento. Pero yo ya no quiero que Allison tenga permisos de estar este, utilizando este documento. Podría retirar ese permiso. ¿Cómo? Yendo otra vez a la opción de compartir y acá me dice que tengo compartido con cierta persona. Entonces le doy clic acá y revoco el permiso. Mire, puedo decir que aquí está Alison tiene el permiso de editar. Si no lo quiero revocar, puedo decirle quiero que solamente ahora comentes y entonces Alison ya solamente va a poder comentar y no va a poder eliminar. Pero si de plano ya no la quiero en el documento, le puedo decir pues este, ya no tienes permisos. Guardo los cambios y listo. Excelente. Entonces este es el proceso. Ahorita todavía Alison está haciendo algo, pero si Alison llega a actualizar su página entonces ya se van a revocar los permisos y le va a indicar la plataforma que ya no tiene acceso. De igual forma, si compartimos este documento y ya no quiero que tenga acceso, me voy otra vez a la opción de compartir, veo con quién está compartido, e identifico a la persona y la elimino y le guardo los cambios. Entonces, ese es el proceso que preguntabas, Carlos, y que nos permite hacer el tipo de este, revocación de permisos a un documento determinado. Excelente, excelente, Jacobo. Muchas gracias. Y también, por ejemplo, hice un documento y la verdad es público, la verdad. Yo creo que todos lo vean. ¿Cómo, cómo puedo hacer eso que sea público? Ok. Hay algo muy importante que, que podemos eh, repetir y que es, ustedes determinan los permisos que quieren asignarles a un documento. La forma de compartir determina qué es lo que hacen. Entonces, si ustedes están haciendo eh, este tipo de archivo y lo quieren, digamos, distribuir, para que lo usen en alguna otra este, escuela o que alguna otra compañera lo pueda eh, distribuir sin necesidad de estar dándole permiso, me voy a la opción de compartir igual. Y donde dice obtener vínculo para compartir, le doy clic. Aquí me dice, justamente la leyenda, que solamente los usuarios de la secretaría tienen permisos para ver. Pero yo puedo decir que, este, si dado caso, mis alumnos no les ha llegado su cuenta y quieren distribuir esta información, yo puedo decir, ah, bueno, yo quiero que toda persona que tenga el vínculo, no importa este, que no sea, en este caso, arroba nueva escuela o del dominio que tienen, lo pueda ver. Entonces, le doy clic en esta. Punto, eh, para, para poder visualizar, que lo pueda visualizar bien la, sí. las maestras y maestros. Gracias. OK. Repito este paso, es... A partir de la opción de compartir, busco en la parte superior de la ventana derecha, obtener vínculo para compartir. Me muestra esta nue nueva vista. De estas opciones, doy clic acá en esta, en esta lista, y selecciono más y ya busco aquella que se adecue a mis necesidades. Si quiero que esté activado para el público en la web, lo que comentaba, si solamente quiero que esté para ciertos usuarios, entonces le doy. Clic en esta opción, le pongo guardar. Entonces, acá me dice que se actualizó. Copio este vínculo, voy a mi correo, lo distribuyo. Si tengo algún otro medio, por ejemplo, que estoy utilizando otro canal de comunicación, distribuyo ese vínculo. Voy a hacer el ejemplo para pegar. Y lo puedo mandar por correo sin problema alguno para que la persona lo pueda ver. Entonces, esa es la facilidad y la ventaja de que un archivo que creemos, le determinamos los permisos que nosotros eh, vamos a, a necesitar y no hay necesidad de decir, porque ya lo publiqué una vez, ya no puedo dar un paso atrás. Sí, hay esa oportunidad. Y recuerden algo bien importante es que se puede descargar por archivo o de igual forma, me voy otra vez a mi unidad, si quiero descargar todas las planeaciones del 2020, igual le pongo a descargar y me empieza a mostrar en la parte inferior derecha el estatus de descarga de mis archivos. Esto con la finalidad de poder ver que es posible la migración de información entre cuentas. Excelente, Jacobo. Pues muchísimas gracias. Ya estamos llegando casi al cierre de este segundo webinar. Hay algunas, todavía unas preguntas que me gustaría simplemente que, que podamos eh, abordar del tema. También muchas gracias por por estarnos apoyando en, en eso. Eh, hay, hay una consulta, por ejemplo, ¿un alumno puede borrar un archivo? O sea, yo le compartí un archivo y él lo puede eliminar. Eh, otra vez, regresamos a la consideración de los tipos de permisos. Si ustedes le dan el tipo de editar, entonces el usuario tiene el poder de eliminar el archivo. Pero si ustedes le dan solamente el permiso de editar, perdón, de comentar, entonces... Ahí solamente puede eh, ver el contenido, agregar un comentario, pero no modificar ni eliminar el archivo. Si solamente ver que es de preferencia el archivo para los alumnos, si es información, ¿verdad? Pero si es una actividad que requiera que los alumnos tengan que agregar contenido, pues es editar. Pero si solamente es para consulta, pueden agregar el atributo de ver. Perfecto, muchas gracias. Y hay un tema eh, que si podemos volver a, a mencionar, Jacobo, hay mucho interés de las mesas y maestros de cómo migro mi carpeta, o sea, lo que yo ya tengo en mi cuenta personal, que a lo mejor ya es mucha información que ya he estado trabajando, a mi cuenta educativa, ¿no? Ok, vamos a hacer esta demostración. Eh, recordemos que justamente en, en Google tenemos nuestra unidad, suponiendo que esta es nuestra unidad personal, me voy a Drive. Tengo mi carpeta de, de Classroom donde tenía mis evidencias este, ya de mi carpeta de experiencias. Yo puedo darle clic derecho, darle a descargar. Entonces la plataforma, todos los materiales, las evidencias que ya tenían de sus clases o de alguna carpeta en particular, las empieza a descargar. Cuando ya se descargan, entonces podemos ver que nuestra... Eh, página de descargas tenemos aquí ya nuestras carpetas tal cual como la tenemos miren esta es la más pesada tiene 79 megas aquí tiene 4 entonces yo puedo ahora estas carpetas migrarlas a mi cuenta educativa suponiendo que ya estoy en mi cuenta educativa recuerden que siempre debemos de verificar que tengamos este dominio o su dominio que es arroba tal y darle nuevo y seleccionar subir carpeta cuando seleccionamos carpeta nos va a permitir subir la carpeta que tengamos que subir con la información. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias, Jacobo. Igual eh, comentarles, maestras, maestros, eh, ha, ha habido también un, una, una consulta sobre, ¿sabes qué? No encuentro mi, mi drive, ¿no? ¿no? No encuentro como eh, la información. Entonces, es importante mencionar que a lo mejor pueden tener ustedes varias cuentas abiertas. Nuestra sugerencia es que solamente tengan una cuenta, la prioritaria, que es la de arroba .mx, que esto sí me gustaría sí reiterar y, y aclarar ese punto muy importante. Eh, la cuenta educativa para ustedes poder ingresar a absolutamente todo, todo este contenido, el acceso a Drive, el acceso a los documentos colaborativos, el acceso a Classroom, el acceso al contenido que se está cargando en Classroom es desde el dominio arroba aefcm. .mx. Quiero volverlo a repetir y ser muy claro. El dominio y la cuenta para yo entrar a todo esto que Jacobo nos, nos presentó y que también anteriormente vimos en Classroom es arroba aefcm.gov.mx. Eh, así que es muy importante, maestros maestros, tener tener esa cuenta, eso es muy importante. Y ya para finalizar, si sí quisiéramos volver a presentar esta tabla, esta información de puntos de contacto para recuperar. Si yo todavía no tengo mi cuenta educativa, o el, en el caso ya la tengo, pero no puedo ingresar porque mi contraseña la perdí o porque la contraseña que tengo no ingreso, no se preocupen, ingresen a este, a estos, eh, contacten estas cuentas de correo, que los voy a repetir con muchísimo gusto, para que ustedes puedan atender ahí. Entonces, es simplemente si fuera de la dirección de GENAM es con la persona María Teresa Rodríguez, y hay que mandarle un correo a correo.degenam d-g-e-n-a-m D -G -E -N -A -M, arroba a e -F -C -M punto gov punto mx. Repito, Degenam es María Teresa Rodríguez, es correo arroba a -E -F -C -M punto gov punto mx. Después, si fuera de goce de nivel preescolar, sería con Julio César Bocanegra, al correo

Correo.degoce.prim arroba Vuelvo a comentar, es primaria, es Jesús Galicia Ruiz, a correo.degoce.prim, PRIM, prim, arroba Si fuera de secundarias, de goce, es con Sergio Segovia Varela y sería correo.degoce.sec s arroba afsm.go.mx secundaria sergio Sego, segovia varela correo de arroba afsm.go.mx si fuera de especial de Degoce, de nivel educativo especial es con maría eugenia gonzález vidargas a correo de especial arroba aefcm.go.mx repito para especial, educación, para nivel educativo especial es María Eugenia González Vidargas a correo especial arroba aefcm.go.mx Secundarias técnicas, secundarias técnicas en Ciudad de México es con José Luis Damián Rangel a correo arroba aefcm.go.mx Repito, secundarias técnicas con José Luis Damián Rangel a correo DGEST, arroba G -O -G -O y finalmente, maestras maestros de servicios educativos en Iztapalapa para todos los niveles, preescolar, primaria y secundaria, es con Rocío García Lucas y sería en correo punto -E arroba a -E G -O -G -O Repito, maestras maestros de todos los niveles de servicios educativos Iztapalapa es Rocío García Lucas a Correo punto dgsei arroba efcm punto gov punto mx eh, maestras, les agradecemos, ahí ustedes pueden localizar. Brevemente les queremos agradecer por su participación y queremos escucharlos, queremos que nos den su retroalimentación eh, para nosotros, para Jacobo, para todo el equipo que está detrás de todo esto, que podamos escucharlos. Así que les compartimos esta breve encuesta que nos puedan apoyar en contestar en gg.gg diagonal .gg AEFCM2. Es el segundo webinar. Repito, GG. Diagonal .gg AEFCM2. Y también los invitamos, vamos a tener eh, lo siguiente: eh, los queremos invitar para nuestro siguiente webinar. Nos va a dar muchísimo gusto a, eh, que nos acompañen. Ahora vamos a hablar de una herramienta muy interesante que es formularios, los formularios de Google que nos van a apoyar mucho a que ustedes puedan elaborar encuestas puedan hacer evaluaciones, puedan hacer retroalimentación de, de sus alumnos. Es muy importante, vamos a hablar de este tema el próximo jueves, 28, perdón, sí, 28 de mayo, próximo jueves 28 de mayo, a la misma hora, 9.30 de la mañana, los vamos a, a esperar acá. Eh, eh, se pueden ir registrando en diagonal gg .gg Webinar 3, ahí se pueden registrar, gg.gg, diagonal .gg webinar 3. Y recordarles, esta liga en la que ustedes están viendo la transmisión está, va a estar ya en YouTube y ustedes la van a poder volver a ver. Sé que vimos muchos temas, no se preocupen, vamos a volver a hacer el, el inicio de, de, esta, de esta información, que ustedes la puedan ver. Sabemos, maestras, maestros, que a lo mejor ya... La mayoría tiene su cuenta educativa, aefcm.gob.mx, Pero, ¿qué pasa con la de los estudiantes? No se preocupen. Estamos ahorita en coordinación con la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México para terminar ya de crear todas las cuentas de los estudiantes para podérselas empezar a compartir con muchísimo gusto. Eh, asimismo, eh, comentarles, esta es la calendarización, ya muchas y muchos de ustedes ya la tienen, ya la recibieron de manera oficial, queremos volverla a reiterar, estas son las actividades que vamos a tener a lo largo de este mes y del próximo, así que vamos a ver muchos más temas, no se preocupen, vamos también a reforzar temas que ya habíamos visto en otros puntos, así que pues no están solos maestras y maestros, de verdad estamos con ustedes para apoyar en todo este proceso. Así que muchas gracias por acompañarnos. Eh, igual, eh, acompáñenos si tienen más dudas de cómo usar las herramientas, tenemos este sitio a su disposición, g.co, diagonal enseña desde casa. Con mucho gusto, ahí eh, pueden encontrar más contenido del que Jacobo ya estuvo platicándoles. Y bueno, pues eso es todo, Jacobo. Muchas, muchas gracias por, por, por acompañarnos. No sé si nos quieras comentar algo ya de... Para cerrar, me gustaría agradecer de verdad su interés por estar en estos webinars y invitarles a explorar siempre eh, con las personas que tengo la oportunidad de trabajar, profesores, alumnos, es explorar la herramienta, explotarla hasta lo que más se pueda y recuerden que siempre hay un control Z en estas herramientas, lo que nos va a poder salvar de mucho. Entonces, adelante, utilicen los beneficios que nos están proporcionando con estas cuentas. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Jacobo. Maestras, maestros, muy buen día. Que tengan un excelente día y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego.